que tengamos la salsa. Sí, es malo que no tenga nada salsa en la casa. Vaya al supermercado y encuentre la salsa. No compre la salsa mala. Vale, voy al supermercado ahora. Hola, señor. ¿Necesita ayudar? Yo estoy buscando para la salsa mejor. Bueno, sígueme. Me insiste que compre la salsa de fuego. Es la salsa mejor. Yo no estoy seguro. Vale, conozca a mi amigo, el Dr. Bascar. Él es un experto de la salsa de fuego. Hola, señor. Es bueno que él muestre la salsa de fuego. Yo aconsejo que coma la salsa fuego con los chips de tortilla. Frank, busque para los chips de tortilla. No traiga los chips de Dorito. Vale, yo te quiero que dígale que nosotros tenemos un especial de la salsa de fuego. Sí, es fantástico que su sepa que nosotros vendamos la salsa de fuego por solamente $3. Las otras salsas cuestan mucho dólares. Yo seguro que prohíbe el primer chip. Entonces, dígame cómo es. No coman rápidamente mi chip. Es la salsa mejor. Me gusta que la salsa sea caliente y muy picante. Es más rica que las otras salsas. Bueno, nuestros clientes recomiendan que todos sus amigos compren la salsa de fuego. También, un cliente pide que nosotros hagamos un programa de televisión de la salsa de fuego. Muy bien, ayúdenme a comprar la salsa de fuego. Vale, venga al caje registradora conmigo. Compartía la salsa de fuego con sus amigos. Sí, gracias. Fuego es muy caliente. No pongan la salsa en los ojos y no beban la salsa rápidamente. Si la salsa es en sus ojos, es urgente que usted llame la sala de emergencia. No esté enojado si la salsa no es en su supermercado. Visite nuestro sitio web y podemos mandar la salsa de fuego a su casa. Yo prefiero que usted visite el sitio web. La salsa de fuego es el mejor.